Luego de dar a conocer que aumentó a 41 el número de positivos de COVID-19 en Tamaulipas, la secretaria de salud Gloria Molina advirtió que si la gente continúa saliendo a la calle, se podrían registrar más de 1.500 defunciones en el peor de los escenarios. La titular de salud en el estado dio a conocer en conferencia de prensa que la semana que acaba de concluir fue en la que se registraron más casos de coronavirus en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Tampico. Agregó que en el escenario más trágico por decesos de COVID se esperan en Tamaulipas 35.715 enfermos con hospitalización de 5.000 personas y probables defunciones de 1.543 pacientes en la peor de las tragedias. Agregó que se requerirán 850 ventiladores. Exhortó a la ciudadanía a que se quede en casa, ya que si la comunidad cumple las indicaciones del sector salud, se estima que solo se presentarían en la entidad cerca de 400 decesos. Anunció que todos los hospitales de la entidad contarán con túneles sanitizantes en la medida de que la Universidad Politécnica de Ciudad Victoria los pueda ir produciendo para irlos instalando en todas las instituciones médicas como medida de prevención para quienes acuden a esas instalaciones.